Bueno, pues el tema que os traigo hoy se llama Lonesome Fiddle Blues, compuesto por Vassar, creo que se escribe, se debe pronunciar Vassar porque hay una doble S, Clemens. Y bueno, es un arreglo que conseguí de un banjista francés que se llama Gilles, yo de francés no tengo ni idea, Gilles Rezard. Gilles Rezard se escribe, creo que se pronuncia Gilles. Pero no lo. Gills como los peces. Gills Rezard. Bueno. Y es un tema de estilo melódico, con mucha cuerda al aire, que es a lo que se refiere el estilo melódico. Y no es fácil. Yo lo aprendí hace ya un montón de tiempo. Bueno, conseguí, y de hecho lo cuento, conseguí el tema porque yo seguía o sigo a Gilles Rezard o como quiera que se pronuncie en Facebook, y entonces él tocaba este arreglo y yo le pregunté, oye, ¿tienes la tabulatura? ¿Me la podrías mandar? Y me la mandó. Entonces yo no tengo el permiso suyo de compartir la tabulatura. Vamos, lo que me hizo fue una captura de un JPG y yo solo luego lo imprimí. Estamos hablando de, puede ser perfectamente el año 2015 o 2014. Y me saqué el tema, ¿vale? Cuando lo saqué, pues me pareció dificilillo, pero no tampoco inasequible. Y al cabo del tiempo, pues revisando una carpeta que tengo aquí con tabulatura, ¿vale? Pues me lo encontré. La tabulatura, como no tengo el permiso para compartirla, no la voy a compartir. Yo sugiero que contactéis con él. Y seguramente, igual que me la mandó a mí, os la mandaría a vosotros. Tiene aquí una página web que es www.guilles, creo que se pronuncia, guilles, G-I-L-L-E-S, Rezard, con Z, Rezard.com. Me imagino que allí a lo mejor la tiene. Y nada, es un tema que está tiene parte en re menor, parte sol, diría. Los acordes son re menor, do. Esto, digamos, la parte A, la parte B, sol, re, mi, la séptima, y luego ya vuelve a la parte A otra vez con re menor, do. Y bueno, es como decía, un tema asequible, pero me fue más asequible cuando lo aprendí que ahora. Ahora me estoy perdiendo, como no toco tanto el banjo como antes, pues estoy perdiendo. Esto es como la mecanografía, o practicas a diario o se va a tomar por culo, pero vamos, en cuestión de semana. Y a lo que quiero llegar es a que eso, me resultaba fácil antes, ahora me resulta más difícil. Creo que lo llegué a tocar a su velocidad, que es en torno a 220 bpm, pero ahora mismo pues lo estoy resacando, estoy volviendo a sacarlo. Lo toco medio relativamente bien, con algún fallito espontáneo no, esporádico, a 150. Pero no, nada, vamos, no me acerco yo a los 220, que es lo que hay que tocarlo, ni de coña, ni queriendo. Bueno, pues aquí lo dejo, que me sirva a mí también de recordatorio. Velocidad de crucerillo, ¿vale? Ni siquiera rápido, de 150, y esto hay que tocarlo 220. Pues ya sabemos lo que nos queda. Bueno, pues esto tiene tres partes: una parte A que se repite, una parte B que se hace una vez y una vuelta a la parte A. Cuatro partes, por tanto, A, B, A. Y hay perdón, una serie de frases que se repiten, que son muy parecidas, y que una vez que dominamos esa frase, pues prácticamente el tema está casi resuelto. Esta es la frase
que digamos que se hace en el compás 1, compás 2, y luego se va a repetir en el 5, en el 6, etcétera, etcétera, de la parte A. Entonces, hacemos lo siguiente. 0, primera al aire, tercera en el sexto, estamos en re menor, ¿vale? Y hacemos 0, 6, 0, 5, segunda en el 5, en el quinto traste, primera en el tercero, ¿vale? Vamos a hacer un forward roll, repito este forward, y ahora me voy a la cuerda quinta al aire, hago 0, 6, 0, 5, 3, 5, 3, 0, y ahora sigo, digamos que mantengo el dedo este aquí, simplemente lo que hago es que lo deslizo, ¿vale? Que me va a facilitar mucho la digitación, o por lo menos a mí me lo hace. Esto simplemente lo desplazo hacia abajo y meto el meñique en el traste 7 de la primera. ¿Vale? Esto lo dejo aquí puesto. Y hago 7, 0, 6, 7. ¿Vale? Aquí he hecho un forward backward de alguna manera. Aquí ya vuelvo al forward y ahora voy al backward otra vez. ¿Vale? Y esto aquí tengo que levantar, perdón. Esta sería la primera frase, que son dos compases. Compases, qué fisno. Y esto lo tendría que repetir mucho, mucho, mucho hasta que lo domine, porque es lo que básicamente vamos a estar poniendo mucho, mucho tiempo. Una frase. Aquí estábamos, como hemos dicho, en re menor. Y ahora vamos a pasar a do. ¿Vale? Y vamos a arpegiar un poco ese acorde de do. Y hacemos 5, 0, 5, 0, 5 en la tercera, 0 en la segunda, 5 en la tercera, 0 en la primera. Y ahora volvemos a la posturita de marras, 5, 3, hacemos un forward, y ahora backward, repito, ¿vale? Las dos frases juntas. Sería la primera parte de la parte A, que son los cuatro primeros compases. Ahora vienen otros cuatro compases, en los cuales voy a repetir lo que sería compás 5, compases son exactamente iguales, y en el compás 7 empiezo una vuelta hacia el inicio. Entonces, compás 5 sería igual que el 1, el compás 6 sería igual que el 2, ¿vale? Y ahora aquí ya no vuelvo a meter, perdón, ¿vale? No vuelvo a meter la prima al aire como hacía en el primer compás, como el segundo compás, perdón, sino que meto la quinta al aire y ahora ya empiezo, digamos, la cabalgada hacia atrás o hacia abajo. Estábamos aquí, ¿vale? Y lo que hago es todo completo. Y estas dos notas son las que me dan pie a empezar de nuevo. Todo junto. Todo esto es rutina. Ahora vuelvo a repetir. Y a partir de aquí ya, esta última parte que no la he explicado, lo que hago es 3, 5, 0, 5, 0, quinta al aire,
me voy al primer traste de la primera cuerda, de la segunda cuerda, primera al aire, segundo traste de la tercera, tercera al aire, cuarta en el tercer traste, primera al aire y cuarta al aire. Repito esta última parte. Repito, todo completo. Ahí he metido la tercera en vez de la prima al aire. Entra, pero no es la nota que quería tocar, ¿vale? Bueno, pues esto lo tendría que hacer dos veces. Y ahora me iría a la parte B. La parte B es bastante más difícil. ¿Vale? Bastante más difícil. Bueno, pues vamos a la parte B. La parte B es una putadilla, ¿vale? Porque hay un par de sitios que tengo que hacer forward, backward, y hay que automatizarlo de una manera importante. Entonces, lo primero es 0, 7, 4, 0, la tercera, cuarta en el 7, tercera en el 4, primera al aire. Una escala de sol. O de do, mejor dicho. No, sol. Estamos, de hecho, en sol en la armonía de la canción. Estamos en el acorde sol, ¿vale? Hemos hecho re menor, hemos hecho do y ahora estamos en sol. Entonces meto una escala de sol. ¿Vale? Y sigo la escala del sol. Y aquí está uno de estos puntos puñeteros. La escala de sol melódica, si ya no la sabemos, aquí no vamos a tener problemas. ¿Vale? Ahora me voy con un forward roll. Al darle a la quinta al aire, me voy al traste 10 de la segunda. Hago 10, 9. 12 en la quinta, sigo con forward roll y ahora ya voy backward roll y todo el resto backward, ¿vale? Repito. Esta frase la vamos a tener que repetir mucho, 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 mucho. Ya me he ido, ya iba otra vez al forward y es backward. Eso de pura frustración. Si no lo había dicho, esto es 9 en la tercera y esto es 7 en la segunda, ¿vale? O mejor dicho, 10, 9, 12. Ahora 10, 9, quinta y ahora ya el backward. Esta es la frase y repetirla hasta la saciedad, igual que la de... Igual, esto. Repetirlo otra vez. A distintas velocidades hasta que salga bien. ¿Vale? Bueno, y ahora vamos a seguir toda la cabalgada hacia atrás o hacia arriba, o mejor dicho, hacia abajo. Siempre digo esto es arriba y esto es abajo, pero en mi mente esto es arriba y esto es abajo. Pero bueno, en la mente de las personas normales esto es abajo. Entonces, cabalgada hacia abajo, haciendo backward, sí, todo backwards. 7, 9, 0, 7, 9, 0. Ahora forward, 6, 5, 0. Y ahora, ¿qué hago?
slide 3-4, la cuarta, y remato con la cuarta al aire, ¿vale? Entonces toda la frase completa. Y esto pues lo mismo, repetirlo hasta la saciedad. Despacito primero, luego más rápido. Y ahora viene otra parte también muy chula y difícil, en la cual voy a meter un acorde de mi mayor, haciendo dos en la cuarta cuerda, dos. ¿Os acordáis que habíamos acabado aquí al aire? Y ahora voy a hacer pulgar índice, dos, uno, dos, primera al aire. Ahora meto el acorde, perdón, el dedo 1 en el traste, el dedo 1 no, el traste 3 de la primera, el traste 1 de la tercera, 3, 1, 3, 1, vale. Entonces hago, nos acordamos que estamos en mi mayor, este es el acorde mi mayor, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer es poner este acorde mi mayor sin poner la prima va a estar al aire todo el rato. Entonces, repito. 2, 1, 2, primera al aire, tercera en el primer traste, 3, la cuarta en el segundo traste como estábamos antes. Perdón. Ahora, 0. Como hemos dicho, el acorde mi sin poner la primera. Lo que voy es avanzando. Voy avanzando de dos en dos las cuerdas. Las que voy avanzando con la mano derecha. ¿Vale? Este es el acorde mi. Quinta al aire, y ahora hago un backward roll, 4, 6, 0, esto sigue siendo mi, si no recuerdo mal. ¿Vale? Otra frase que hay que repetir hasta que nos salga bien. Ahora voy a meter la séptima, poniendo... Digamos este el acorde, ¿vale? Y lo que voy a hacer es ir levantando el acorde la normal y corriente, voy a ir levantando el meñique de la cuerda prima, ¿vale? Estábamos aquí. Quinta, 4, 6, 0. Y ahora 5, 0, 6, 5, 7. Quinta. ¿Vale? ¿Vale? Y aquí se hace esto del acorde a séptima, a 7, o la 7 mejor dicho. Una vez, dos veces, y a la tercera ya voy a entrar en la frase principal, en la frase de los primeros compases de la parte A. Es decir, hago... Y aquí ya estoy entrando en la siguiente frase. Hago 6, 5, aire y en lo del principio. Y esto ya es exactamente igual que la parte A. Exactamente igual, no tengo que hacer nada distinto. Entonces, estábamos aquí para hacer toda esta frase completa. Toda esta oración, porque más que una frase es una oración. Hago la parte A otra vez. Repito, solamente esta parte empezando en el mi mayor. Y repito todo, ¿vale? Bueno, parte B completa.
habíamos acabado en... Y ahora...